Hola. Hola, profe. Hola, hola. Hola, profe. Ahí voy, ahí Hola, voy. profe. ¿Te Pongo los escucha? auriculares de 2 segundos. Sí. Ayúdeme. Ahí voy. Está. Ahora sí. Ayúdeme, Sí, ahora terminamos los trabajos. profe. Veo Después así, de todo ayuda. Para que pongan la camarita. ¿Dónde está la camarita? No se ve nada. Ahí se ve. Sí, profe, ahí se ve. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Bien. A ver, están Joaquín y Emiliano. ¿Qué tal sus trabajos, chicos? Bien, profe. Bien. Falta animar. Me falta animar. Tengo una pregunta. ¿Era obligatorio que hay que ponga música o algo? ¿Eso te falta a vos, Joaquín? No, si era necesario o no. A ver, para. Estaría bueno igual que le pongan música. Tiene música el mío. ¿Mm? Ya tiene música. A ver, empecemos. ¿Quién tiene ahí preparado su trabajo de ustedes? Yo lo tengo, pero para animar. Me A ver, falta una poca animaciones. mostrame un cachito. Deshabilitaste para compartir Ah, pantalla. a ver. Ahí está. Voy. Uy, qué lindo quedó eso. Te Falta pintar falta nomás. Es lo único que rotarlo no me salió. a los arbolitos, así no parece todo igual. ¿Qué? Te faltan rotar los arbolitos, así no parece todo igual. Sí. Se hace con el eje Z, ¿sí? ¿Y qué querías pintar? Me dijiste. Animar. Ah, animar, ¿no? ¿Ya está todo pintado? ¿O No, qué falta? pintar me faltaría esto y este un auto. A ver, ese es un auto. Sí, falta la rueda Seleccionalo. nomás. Mira, así se pinta, Emiliano. Eso ¿Qué? vas a hacer, que así se pinta, que esto vas a hacer hasta que yo revise el de Joaquín. Bueno, Bueno. vamos a ver acá. A ver, mira. Te Profe, vas ¿era obligatorio o necesario poner música? ¿O algo? y sí, queda mejor que le ponga un audio porque, bueno, queda mejor. Ya si no le quieres poner, bueno, pero buscamos algo, ya no te preocupes. No, me preguntaba porque yo no quería poner música y no quería hacerlo tan complicado. No, no es complicado, es fácil. Mirá, Emiliano, aguántame, Joaquín, 2 segundos. Acá está tu personaje solito, ¿viste? ¿Te Sí. acuerdas cómo es el acceso directo para que vuelva a aparecer todo? ¿Qué? El acceso directo para que vuelva a aparecer todo. Ahora esta es una vista local, ¿viste? La vista local está ahí, ¿viste? Es con la barra del teclado numérico, ¿viste? La barrita esa que parece una división. Esa barrita, mira, apretas esa y vuelve a aparecer todo, ¿sí? Sí, trata de pintar. Bueno, ahora lo pintamos. Mira, vamos al I/O, seleccionamos el auto, vamos a pintar texturas, volvemos a apretar esa barrita. Para, esto no importa mucho. Volvemos a apretar la barrita.
y te deja el auto solito, ¿viste? Sí. Fácil, ¿no? Sí. Bueno, acá en V hay que fijarse si tiene un mapa V tu auto. Vamos a hacérselo, bueno. Primero vamos a ver si podemos pintarlo. Si no lo podemos pintar porque no tiene mapa V. Fíjate acá que dice sin texturas. ¿Estás leyendo? ¿Qué? Dice sin texturas. No sé si... Ahí, hola, hola, hola. ¿Se escucha, Emiliano? Sí, se escucha. Bueno, ahí dice, fíjate, que no tiene texturas acá. ¿Lo ves o no? Sí. Bueno, ahí es donde pasa todo el tema que no puedes pintar. Entonces acá vos lo que tenés que hacer es agregarle una textura con ese signo más. Y ahí es el color, es base. Color base. Y acá, ¿qué color base tu auto? Sería rojo. Espere, profe, un rato, tengo que mover algo. Rojo. ¿Qué? Tengo que mover algo. Ahí está, ahora sí veo. Y acá dice material, color base, base color, pongamos auto. ¿O no? Sí. 1024 es la resolución. Está bien ahí. Ponemos a aceptar. Y ahí se te creó la textura. Sí. ¿Viste? Bueno, ahora te vas a... Va acá abajo en las herramientas, ¿viste? Estamos. Y acá puedes elegir el color con el que querés pintar, por ejemplo, las ventanas. Digamos, así. Entonces, con la F hace más grande o más chico el pincel. Acá te acordás, mira, ahí ya se puede pintar, ¿eh? Sí, ahí ya. Está, ahí con, se puede, está con simetría en X. Podríamos poner simetría en Y para que pinte del otro lado también. Fíjate. Tiene una ventana. ¿Ves? Sí. Bueno, ahí lo que podemos hacer es activar este modo, ¿te acuerdas de máscara? Sí, máscara. Y ahí podemos seleccionar las caras, a ver si se puede. Profe, ¿esta es la última clase o la penúltima? La última. Esto ya es clase de ayuda para que termine su trabajo. Nada más. Fíjate, Emiliano, con Shift presionado y clic, puedo seleccionar las caras cuando tengo habilitado esta opción. Sí. Entonces ahí es más fácil pintar. Podés usar este tacho de pintura. Más fácil. Mira. ¿Viste? Sí. Ahí con la tecla A seleccionas todo y con Shift presionado deseleccionas lo que no querés pintar. Ahí está, ¿viste? Sí. Ahí. Entonces haces clic y ya se pinta una ventana. Ah, y del otro lado falta. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos al modo de edición. Y acá podés poner la vista de frente y la vista transparente. ¿Dónde está la vista transparente? Acá. Y puedes elegir así, por ejemplo. A ver si se puede. O pintarlo a mano. A ver. Pintarlo así sin esto. Pintarlo así con el pincelito, ¿no? Sin la máscara. Así con la simetría en X activada. ¿Dónde está? Va en Y, perdón. Y lo pintas. Vas pasándole así a donde va la ventana. Ahí. ¿Te animás? Sí. ¿O no? ¿Qué? ¿Te animás? Sí. Bueno, pintalo vos al auto. Mira, yo te voy a pintar la ventana sola, te voy a dar una idea, ¿no? Y ahí le pasas negro. ¿Te acordás con la tecla S lo que se hace, ¿no? Copiar los colores. Ah, ¿viste? Sí. Bueno, ahí el negro es el clic derecho. A ver si... perdón, control presionado. Está ahí. Con control presionado usa el negro, que está el color secundario. Entonces pinta así ahora el borde con control presionado. A ver si queda.
Bueno, esto ya lo hace vos mejor que yo. Bueno, así. ¿Viste? Sí. Los dos lados. Bueno, vos pintalo solito. Yo te dejo, bueno, eso. Si querés borrarlo, ¿cómo se hace? Con la S, apretás en el rojo. Con la tecla S. Y podés borrar, ¿eh? Ok, sí. Bueno, hacelo vos. Lo mismo ¿Dejo compartir? para... sí. Sí, ya deja de compartir. Ahí está. Y ahora, a ver, Joaquín, tu trabajo. Ahí está. 10. A ver, ponele cómo había quedado ese trabajo. Ahí está, de 10. Bueno, ahora para ponerle sonido, puede buscar un sonido de avión, ¿no? No, y bueno, quiero. O sea, tan complicado. No, ya lo ponemos, mira, fíjate. De paso aprendemos unas cositas. Vamos a YouTube a ver si puede compartir la pantalla completa. Aquí. ¿Puede compartir la pantalla? Joaquín. Ahí está. Pone sonidos de avión o despegue de avión, sonido de despegue o sonido de lo que vos quieras. Mirá. Sonido de avión despegando, ahí tenemos uno. Después puedes poner de avión de combate. Fíjate si hay un sonido de avión de combate. A veces. No se escucha. Para. No, no, está bien, déjalo que siga. Debe haber otro. No, no hay otro, ¿no? Hay otro sonido. Pone de avión de combate. A veces. No, no, el de abajo. ¿El profe? El de abajo debe ser, creo. Por ahí están hablando. Ahí. Abajo. O abajo. Aviones. Avionetas, dicen, ¿no? Más abajo. Sonido de jets, ahí está, mira, sonido de jets. Bueno, agarremos el que estaba hace rato, ¿viste? A ver si Sí. dice, capaz que ahí hay uno interesante. Déjalo que siga.
profe, que no te escuché. Voy al sonido. Vuelve a lo anterior, donde había sonido de aviones, ¿verdad? Sí. Más atrás. ¿Ay, qué dice? Sonido de avión de guerra. A veces. Viste, sonido de aviones, no ponga de combate porque no aparece sonido. Ahí no. A ver, busquemos el que estaba hace rato y es el segundo. O el. A ver, vos ves, fíjate. Ahí está, ese bajalo. ¿Y cómo lo bajo? No tengo idea. Ya te di. Ya te mandé ahí un control remoto. Acá, no instalaste el bloqueador, ¿no? No, yo no sé instalar las cosas en la compu. Es una tontera, mira. ¿Te acuerdas de la clase pasada? Mira, un blog. Y ahí lo ponemos para que no tenga publicidad. Ahí ya se instaló, ¿ves? Y ahora ponemos acá. Boom, lo era y mate. Capaz. Esta. Bueno, se hace así, mira, aquí. Ponemos acá el link. Lo copiamos y lo pegamos acá en la página hasta que ya se va a abrir. Esta. Ah, no, esta es aplicación. A ver. Ahí se aparece. I2 Mat. Ah, sí. Bueno, mira, esta te la voy a poner acá como acceso directo. Bueno. ¿La veo o no? Ahí. Y acá tenés que pegar el link que copiaste hace rato. ¿Viste? Sí. ¿Fácil? Y acá pones donde dice MP3 y lo descargas. Y ahí pones download. ¿Qué? ¿Se puede poner cualquier sonido? Sí, el que vos quieras. Y ahí una vez que te lo descargue, a ver, vos tenés acá tu carpetita, abrí sí. la de Blender. El vende está ahí abajo. La carpeta. Donde vos tenés tus trabajos. No, está en Blender. No, tus trabajos. A ver, dice OVNI de Blender documentos. Entonces vamos acá. A ver, déjame manejar un cachito. OVNI de Blender. Y acá hacemos una nueva carpeta. Y ponemos sonidos. Y ahí adentro vamos a guardar los sonidos. Ahora vemos acá. Dice que no se pudo. A ver, vamos a tratar con FX Audio. Descargar. En MP3. A ver si nos deja. Si no, vemos otra página. A ver si nos dejas con otra página. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se hacía para poner un fondo? ¿Un fondo? Una imagen de fondo. Ya voy con eso. Aguantame que estoy ayudando a Joaquín un ratito. Oh. Este es lo mismo, ¿viste, Joaquín? Ahí se está descargando, ¿viste? Sí. Ahí abrimos, ponemos mostrar en carpeta lo que descargamos. Le hacemos clic derecho, lo cortamos. ¿Sabes esto, no? Cortar y pegar. Sí. Nos vamos a la carpeta de sonido y lo pegamos ahí. ¿Viste?
Y acá le ponemos el nombre, sonido de avión despegado. Vamos a Blender. Y acá vamos a la parte de... A ver, ¿qué no nos sirve acá este compositor? Scripting. Geometry Nodes. Rendering tampoco nos sirve. Ahí está. Y acá vamos a poner una de video. Editor de video, ¿viste? Sí. Y acá vamos a buscar la carpetita. Vamos a dejar esto así. Uy. Acá ponemos la vista 3D, la vista de la cámara. Para Joaquín un cachito. No toque nada. Y acá buscamos la carpeta. A ver dónde está documentos. OVNI, acá está. Sonidos, ¿viste? Sí. Y este lo arrastramos para acá. ¿Ves? ¿Es fácil? ¿O bien? Sí. Y mira, fíjate acá, puedes ver las formas de onda. Acá dice mostrar forma de onda, ¿viste? Para este archivo. Sí. Entonces acá puedes poner play. ¿Viste? Y acá le bajas el volumen a donde vos quieras, por ejemplo. Acá empieza fuerte el volumen y apretás este botón. ¿Lo ves, Joaquín? Dice animar propiedad. No lo veo. Porque... Ahí, mira. Espera. Tengo que mover algo en el mouse, profe. Ah, no. Deja, ya te lo pongo. Mira, acá a tu derecha. Es que no lo veo porque me aparece lo de Zoom. Sí, sí. Mira, ahí no sé si lo ve. Ah, minimizarlo lo del Zoom. Tiene una, ya no me deja minimizar. Una rayita ahí tiene arriba, ¿no? O moverlo abajo, eso. Listo. Bueno, mira, acá dice sonido, ¿ves? ¿Viste? Sí. Bueno, acá dice volumen y ahí puedes apretar en ese puntito, ¿lo ves? ¿El puntito? Sí, lo veo. Anda así. Bueno, ahí. Ese es para que arranque el volumen en uno. Y ahora vamos a hacer que acá, a ver a dónde vamos a escuchar. Acá que se puede bajar el volumen. Desde acá, volvemos a apretar ahí y que se baje hasta acá. Y lo bajamos a punto 1, por ejemplo, 0.1, y lo activamos. Y fíjate que acá bajó el volumen. No sé si lo ves ahí. Ahí sí lo veo. ¿Cómo baja? Viste que ahí le puse una animación. Le puse una al inicio, ahí, ¿viste? Le puse otra acá. Para que siga el volumen hasta uno, hasta ahí. Y después le puse una acá donde el volumen está menos. Fíjate cómo se baja el volumen. ¿Viste? Mira. Y acá que se vuelva a subir. Acá. A ver, veamos que se suba hasta uno. Y lo grabamos. Fíjate cómo se grabó. ¿Ve cómo se va grabando? Mira. ¿Viste? Sí, ahí sí lo vi. Si está muy bajito el volumen acá, ¿dónde está la grabación? Mira, yo te voy a poner acá el animador de curvas para que vos animes el volumen solo. Bueno, vamos a sacar esto. Acá te voy a poner el editor de curvas. Este es, mira. Y acá lo tenés al volumen, ¿viste? A esto vos lo podés mover, por ejemplo, para arriba. Se hace G, con la letra G, lo seleccionás ese punto y lo movés. Y ahí fíjate que se aumentó el volumen. El volumen está en 1 por defecto. Si vos te pasas de 1, se va a saturar. Si lo bajas de 0,
ya va a ser muy bajito, ¿no es cierto? Al inicio va a percibir. Entonces acá en las curvas estas, vos movete entre 1 y 0. Estas curvas las podés duplicar con Shift D o clic derecho, duplicar. ¿Viste? Entonces ahí podés bajar el volumen. Fíjate que si yo me paso acá en el gráfico, se hace rojo, ¿viste? ¿Lo veo o no? Sí. Bueno, entonces ahí, fíjate, por ejemplo, el volumen puede estar ahí. Puedes duplicar esa curva. Con clic derecho, duplicar. Y te la llevas acá. ¿Viste? ¿Me entendés, Joaquín? Sí. Mira, acá tenés estos puntitos para hacer la barrita. Bueno, fíjate ahí cómo suena. De acá puedes poner más volumen. Esta lo duplicas, clic derecho, duplicar. Lo puedes poner ahí. Este también, este mismo lo duplicas y lo puedes poner acá. ¿Viste? ¿Te animas a hacerlo vos? Sí. Clic derecho, duplicar. A ver cómo suena ahí. Este podemos poner a este ahí. A ver, vamos a duplicar esta curva. Aquí. Esto sería un poco más para allá. Y esto más para acá. A ver. Ahí se terminó el sonido. Lo que podemos hacer con este sonido es duplicarlo, ¿no? Vamos a, mira, acá al final del sonido le vamos a quitar el volumen a cero. Acá le vamos a quitar a cero el volumen. Ahí. Entonces ahí ponemos cero y grabamos. Y fíjate que acá en la curva se grabó. Este punto lo vamos a borrar. ¿Viste? Sí. Lo puse en cero y lo borré. Entonces, fíjate que terminó el sonido, ¿viste? Pero yo lo puedo duplicar. Le hago clic derecho, duplicar clic. Y lo puedo llevar acá arriba para que suene encima. ¿No es verdad? Y a este sonido que duplique, le voy a hacer que el volumen arranque de acá en cero. Lo grabo. Fíjate que ahora seleccioné este, ¿no? Y acá, que vaya subiendo despacito para que se enganche con la otra. ¿Entendés? Mirá. ¿Viste? Sí. Y acá, que se termine el sonido ahí. Y baje el volumen a cero al final. A ver dónde estamos. Inicio. Ahí yo aprieto el botón de inicio y vuelve. Bueno, estos los voy a borrar porque no me sirven. Este es de este, ¿no? No de este. De este estoy borrando. Lo voy a poner al final. En cero. Y grabo. Y ahí fíjate, este ya no me sirve. Es un poquito más allá, ¿no? Donde se ve el avión. Ahí es cero. Ahí sería cero. Lo grabo y este ya no me sirve. Vamos a ponerlo un poquito más allá para que suene más creíble, ¿no? Y este borramos. ¿Entendés? Sí. A ver ahí. Vamos a poner sincronizar acá. Ahí está. Ahí fíjate, voy a editarlo como vos quieras. Ahí tenés las curvas de este y ahí tenés las curvas de este. Bueno. Edita el sonido como vos quieras. Y yo sigo con Emiliano. Sí.
Gracias. Nada. Ponele más sonido y todo eso. Profe, son las 7:30 y todavía nadie se unió. No importa. A ver, veamos lo tuyo, Joaquín. Sí, Emiliano. Las animaciones. A ver. Te comparto. Bueno. Ah, mira, ahí te quedó lindo, ¿no? A ver las animaciones. Espera, a ver. Ahí está Ignacio. A solo va esto. Qué lindo. Acá pone pausa. Ahí el de corre, tenés que. Para, control Z. Acepté, profe. Ahí está. Bueno, mira. El de corre, tenés que. Acá, ¿viste? Sí. Repetirlo unas 5 veces, por ejemplo. Y fíjate que va a correr mucho. Sí. Pero lo que tiene de malo esa animación es que no está en el lugar. La animación de corre, fíjate que el personaje se mueve del lugar hacia allá y se vuelve a repetir. Entonces la animación había que descargarla en el lugar. Vamos a tener que volver a bajar esa animación. ¿A dónde la...? A ver, entra un cachito a Mixon. A ver, entra Mixon. A ver, entra un cachito. A ver, espera. Ahí está. Ahí está. Ahí está, profe. ¿Listo? Sí. Bueno, ahora... Ahí está descargando otro personaje. ¿Y cómo vas a hacer con el anterior? ¿Qué? El anterior que tenías. O capaz que lo haga solo al otro. Va a tener que volver a cargarlo porque no tenés la animación de correr. ¿De qué? La animación de correr no la tenés. Va a tener que volver a subir. Sí, profe, ese es el problema. Yo estaba descargando este personaje. Yo estaba intentando poner otro para descargar más animaciones para este, ¿no? Y yo ponía el Blender la escena, ¿no? Sí. La escena no me dejaba, profe. Mire. ¿No te dejaba? Ignacio, hola. ¿Me escuchá? Hola. ¿Cómo profe, mirá, yo ponía este, ¿no? Escena final, Emiliano. Estamos arreglando los trabajitos. Ya estoy con vos. Ponía esto para que se cargue el personaje, pero no me dejaba. No, así no se carga un personaje. Tenés que exportarlo en FBX primero. Cancelalo. ¿En qué? En FBX. Está mal eso que está haciendo. Ah, cerralo. Sí, no puedo. Cancela eso. Si no, no te lo va a tomar. Tenés que subir ahí el personaje. Ahí te dice, no es el formato. Subilo ahí al personaje de nuevo. Poné subir. Perdón, profe, que no te escucho. A ver. Hola, hola. Hola, ahí está. Pará. Deja que yo te subo todo. Bueno. Mira, ahí tenés que apretar en subir. ¿Qué dice ahí? FBX, OBJ y ZIP. Bueno, vos tenés que agarrar el FBX. ¿Dónde está tu personaje? Acá. Ahí tenés. No, ese no es. ¿Dónde está?
¿Ese? ¿Dónde tengo la escena final? ¿Cuál será tu personaje? Es el que está ahí en el inicio. Profe, Ese no es. es que se me reinició la compu de fábrica, o sea, se me perdieron todo el archivo y yo había guardado en un pendrive la escena. Ese es tu personaje, fíjate cómo se hace. Primero, lo que tienen que hacer es acá, reposo, lo selecciona, pone archivo, exportar FBX. Acá, ¿cómo se va a llamar? Personaje, nomás. Congo. Ahí está, sí. Bueno, ahí te vas a Mixamo y ahí los tenemos, ¿cierto? Exportar. Listo. Ahora, bueno, no sé si se escucha. Bueno, ahora sacarlo de ahí. No, no, no. Pará, no está acá, ¿no? Está acá en Mixamo, personaje hongo. Lo abrimos. Ahí está. Ignacio, ¿vos ya tenés tu trabajo? Es mi trabajo. Fíjate lo que Lo que pasó, ¿viste? falta es pintar. Ah, ¿te falta pintar? Bueno, ya te ayudo un cacho. Mira, ahí se subió mal. ¿Qué hicimos mal? Fíjate. Está seleccionado el personaje. Tenemos que poner archivo, exportar FBX. Sí. Y acá tenés que marcar objeto seleccionado, o sea que se exporte solo lo seleccionado. Sí. Por eso es que te apareció toda la escena. Oh. Y ahí lo volvemos a seleccionar a ese y exportamos. Y ahora sí vamos a Mixamo y volvemos a tratar. Más rápido, ¿viste? Ahí está. Ya lo tenemos. Ponemos siguiente. A ver, acomodarle todo. Espero que te tomen, porque hiciste mal solamente la animación de correr. ¿Qué, profe? Que espero que te lo tomen, porque hiciste mal solo la animación de correr. Espera un cachito, déjame a mí 2 segundos. Todo en las muñecas. Ahí está. Tiene dedos, ¿no? Sí. Vamos a poner que tenga 3 dedos, ¿no? ¿O cuánto le pusiste al anterior Cuatro. todo? Ahí, así le pusiste al Le puse otro. cuatro. A ver. No hay de 4, de 3, 2 y sin dedos. Vamos a revisar. A ver. Puse cuatro. Es cadena de 3. Creo que así, ¿no? Sí. ¿O cómo hiciste para ponerle 4? Porque no hay opción de 4. Vamos a probar con eso. ¿Viste todo el lío que es? Porque te olvidaste una opción. Sí.
Espero que te lo tomen, porque si no, va a tener que volver a poner todas las luces. A ver. ¿No se ve nada? Ahí está. Bueno, siguiente. Siguiente. Y acá buscamos. Animación de correr, falta. Sí. ¿Profe? ¿Qué? Y yo descargué la animación de otro personaje para que vaya con el hongo. Fíjate la opción que tenés que tocar acá. Es esta que se llama In Place. Sí, en lugar. Para. Esa. Y ahí corre en el lugar. Entonces sí. Ahí la bajamos. Ponemos descargar. Y abrimos la carpeta. Esta la cortamos. Y la pegamos acá. Ahí está. Corre 2 se va a llamar. Sí. Vamos acá entonces. Esta de corre no nos sirve. La borramos. Volvemos al modo posado. Vamos a animación. Y... ANL sería, ¿no? Sí. Acá. Y veamos si se puede. A ver. Archivo, importar. Importar SVX. Corre 2 sería acá. Corre 2. Espero que la tome. No sé, no estoy seguro que la vaya a tomar. Ahí está. Borramos este honguito. ¿Por qué hay otro personaje? Porque sí, es el que trajimos de allá. Acá la animación, entonces se llama Corre 2. Así se llama, va, es lo que trajimos de Mixon. Sí. Ya tenemos la animación renombrada y este esqueleto ya no nos sirve. Sí. Vamos con este, buscamos acá la animación, Corre 2. Y a ver si la tomó. Parece que sí. Sí, parece que sí. La congelamos. La movemos. ¿Qué iría? ¿Dónde iría esta? Ahí. Después de saluda. ¿Qué? Después de que saluda. Sí. Bueno, ahí saluda. Y fíjate que tiene esa franja negra, se la vamos a sacar al de saluda. Y le vamos a poner... nada, extrapolación, nada. ¿Profe? Corre. ¿Qué? Estamos con esto, Emiliano, 2 segunditos, terminemos. A ver, préstame atención y ya cuando terminemos, me preguntas lo que vos quieras. ¿Crees? Bueno. Mira, repetir 5, lo vemos ahí. Entonces acá saluda y el fundido saliente sería también de 5, lo pongo. ¿Ves? Acá, para que quede la de quieto abajo. ¿Ves? Queda la de quieto abajo. ¿Ves? Porque le saqué la extrapolación. Y ahora corre con... Entrada, ¿cuánto sería el fundido entrante, Emiliano? 5. ¿Qué? ¿No te has prestado atención? No, pero sí estoy prestando atención, solamente que no lo escucho bien. Y ahí se te movió. Ahí. Hola, hola, hola. Hola, ahí está. Ahí se te movió, fíjate, para un cachito.
Voy a poner. Se movió. Sí, ya va. Aguanta. ¿Dónde está? Sí, la base. Acá. ¿Ahí se escucha bien? Sí, profe. Bueno. Ahora, el problema es que tu personaje se fue para otro lado. Sí. Bueno, vamos a corregirlo con esta base. Vamos a animar la base. Entonces acá vamos a hacer que esta animación ahí es donde tiene que quedar. Vamos a insertar un fotograma de posición. Y acá se la vamos a cambiar. Ahí. ¿Viste? Sí. Bueno, a ver cómo quedó. Estaba ahí. Ahí está. Vamos a correr esa animación que hicimos recién. Acá estaría. Ahí, entonces queda ahí. ¿Viste cómo se corrió? Y ahí ya quedó. Y después de correr, ¿qué hace? ¿Después de correr? Nada, ¿no es cierto? ¿Qué? No hace nada, ¿o sí? Lo que pasa es que yo tenía pensado poner otro personaje. Pero yo cuando moví se me desarmaba todo. Tenía que mover el esqueleto. Para. Vamos a terminar esto. ¿Hasta dónde va a correr tu personaje? Menos... Hasta un TC cuadro. Un poco nomás. ¿Un poquito va a correr? Sí. ¿Hasta ahí? Sí, tipo ahí. A ver. Después yo tengo otras animaciones de otro personaje que descargué en Instagram. Hasta ahí nomás me dijiste, ¿no? Sí. Entonces vamos a hacer que corra 3 veces nada. Ahí quedó. Hasta ahí.
Listo. ¿Así está bien o no? Ahí está bien, profe. Bueno, esto lo puedo mover si quiero un poquito más. Ahí vemos la curva de animación. Un ratito. Tipo de asa, todo. A ver. Sun is shining in the sky. There ain't a cloud in sight. It's a raining everybody. Está, ¿no? ¿Quedó, Emiliano? Sí. Acá nomás tenés una cosa rara, que es que tu persona... Ahí parece que saltó. Sí, pero bueno. No importa. No importa porque... Así, eso es lo malo de hacer mal la animación. Lo que debería hacer, si no, es ponerlo de nuevo en Mixamo, todo ese trámite de nuevo. Y no te conviene. Así que bueno, lo dejemos así. Y bueno, si querés volver a hacer la animación y todo eso, la vas a tener que volver a hacer. Si querés, acá te corre. Sí, profesor, estaba pensando en añadir otra animación de otro personaje que ya descargué y todo. Bueno, bueno, hacelo, pero primero tenías que terminar esto. Sí. Hace lo otro y ya ahora estoy con Ignacio un ratito. Bueno, chao. Quédate ahí, no te vayas. Anda pintando y todo eso. Ponele rueditas a tu auto, no sé si lleva rueditas. Ignacio, mostrame tu trabajito. Vos, Joaquín, ¿cómo va con el avión? Bien, bien. ¿Con los sonidos? Bien. A ver, Ignacio, mostrame. Ignacio. Hola, hola, Ignacio, no se te escucha. Al profe, oye, ¿te acordás que yo te decía que decente hacía falta pintar? Sí. A ver, mostrame. Acá. Ahí está. El tema es que yo no me acuerdo cómo se pintaba. Ignacio, pero sigue lo mismo, tu trabajo, no avanzaste nada. El tema es que yo no me acuerdo cómo se pintaba. ¿Pero te acordás que pasamos las clases por el grupo? ¿Vos estabas en el grupo o no? Sí. ¿Y te acordás que la clase pasada yo que te dije que te fijé en los videos del grupo? ¿Qué? Ahí están todos. Que está todo en los videos del grupo. Uh-huh. Están las clases grabadas. Y hay como 3 clases de cómo se pinta. Lo único es que yo no me acuerdo cómo se pintaba. Por eso, ¿y qué tenías que hacer? ¿Te acordás lo que te dije la clase pasada? No. Tenés que entrar al grupo, buscar los videos. Es verdad. Me pedías ayuda o lo que sea. Pero viste que tu trabajo está igual, no avanzaste nada. Uh-huh. Bueno, ya te ayudo a ver. Ahí déjalo. En pintar. ¿En dónde? Pintar. Ahí ya ¿En te dónde? Ayudo.
Ya te ayudo. Acá, pintar texturas, ahí. Y acá tenías que agarrar, viste que no tiene textura, acá dice sin textura. Ahí le vamos a poner una textura, color base. ¿Qué color base tu muñeca? Pues primero el color de la piel. ¿Qué color? ¿Así? Pues el color ¿Ahí? piel. Ahí. Ajá, más o menos el color. Bueno, y ahora tenés que pintarlo. ¿Con qué? ¿Qué le va a poner? Una remera, no sé. Acá tenés que activar la simetría acá arriba para que ya te separe. Acá arriba puedes poner simetría en X. Y ahí puedes pintar de un lado y del otro. Pues No tenés mapa UV, espera. Ahí está, ahora sí. A ver, pintemos. Ahí está, ¿no? Acá la intensidad. Ah, ya me acuerdo. Bueno, ahí podés pintar. Píntalo y me avisa cuando termine. Ahora ya ¿Bueno? entendí. Ahora dejo de compartir. Sí, pero no tenés las animaciones. Tampoco vos sí. Yo recuerdo que hice la animación, el tema es que no sé dónde se me quedaron. A ver, mostrame otra vez. Compartí de nuevo. Otra vez. Bueno. A ver, compartí de vuelta, Ignacio. A ver. Tenés que compartir la pantalla. Para un cachito ahí. Vamos a buscar. No, la pantalla no Blender. Vos estás compartiendo Blender, no toda la pantalla. Ah. Ahí ¿Y está. ahora? Pará, ¿dónde tienen las animaciones? A ver, mostrame. Yo me acuerdo que estaba acá. A ver. El tema es que no sé dónde se me quedaron. No, no, no. Quédate ahí. A ver, dejase. ¿Cómo está? Ya voy a buscar yo. No sé, pero yo me acuerdo que yo puse las animaciones. El tema es que luego se perdieron. No se pierdan. ¿Dónde está de Blender? A ver. Escena de Blender. No tiene ninguna animación acá. Yo recuerdo que tenía mis animaciones. A ver, en Ah, descargas. el tema es que esas animaciones no las pasé a la carpeta. ¿Dónde las dejaste? No, en el Blender. No, no están en Blender. Tampoco están acá, en ningún lado. Me parece que no descargaste la animación. Sí las descargué. A ver. Ver. Ordenar por fecha. Ahí está por fecha. Personaje. No, no hay nada acá. Y acá tampoco. No. Y veamos en Mixamo a ver. Entró un ratito a internet. Ignacio. A ver, yo entro. No, ese no es el otro. Ah, este no es. Ah, no importa. ¿Tenés acá una cuenta de Mixamo? No tenés cuenta. Sí tenía.
¿Cuál será? Nacho, ¿no? Ah, sí, ahí. Y a ver si está tu personaje. Ah, se perdió el personaje. ¿Cuál será? Pues todos son el mismo. Tiene que tener uno solo. Esto es lo que tienen que hacer ustedes solo, Ignacio. Porque El tema es que a mí se me perdió la animación. no se pierde porque lo puedes volver a Pero yo hacer. las tenía. Ignacio, pero tienen una semana para hacerlo. Trabajo. Mira, y en un ratito lo estamos haciendo. Yo recuerdo que hice la animación, el tema es que los oyentes no están. Pero Ignacio, si no están las animaciones, las vuelve a poner. ¿Viste así como estoy haciendo yo? Eso tenías que hacer. Ahí, esperemos un ratito. ¿Qué animaciones vas a descargar? Yo recuerdo que había bajado unas cuantas. No, no, Ignacio, estamos hablando de ahora, no de antes. ¿Qué Ah, de animaciones? ahora. Sí, ¿qué animaciones vamos a bajar? Pues con las del primero. Una que esté quieto primero. Da primero quieto. Y le. ¿Sabe bajar las animaciones? No me acuerdo cómo era. Para dejar, yo te voy a buscar. No sé, yo casi me acuerdo, más o menos. Para un cachito. Bueno, ¿cuál sería? Pues voy a ver, como esta. Pone lo que vos quieras. ¿Qué tiene una espada tu personaje? Sí, va a tener una spa. No sé si tenés tiempo de ponerle una espada, pero bueno, déjale eso. Y ahora descargarlo. Mira, te enseño cómo poner las animaciones en la carpeta que va. ¿Viste que ahí se está descargando? Ajá. Ahí apretás en la flechita y pones mostrar en carpeta. Mostrar en carpeta. Y ahí Yo cortala la recuerdo. animación de ahí, cortala. ¿Qué? ¿Sabés cortar? No, no. No, Ignacio. Ahí pusiste mostrar en carpeta y te está mostrando la carpeta donde se descargó. Ahí está la animación, no sé si la ves, Ah, que aparece. esta. Por eso te digo, para un cachito, no haga nada. Pues si vos haces y yo hago también a la vez, se va a tildar todo. Mira, esa animación, le haces clic derecho y la cortás. ¿Viste? Y ahora te vas a la carpeta donde tiene la escena, en Mixamo, ahí la pegás. Este se llama. Quieto. Bueno, vamos con la segunda. A ver, hacelo vos. Espera, acá. ¿Qué otra animación vas a descargar? Pues ahora correr. Bueno. Con el correr y Run. la run. Acordate que cuando corre, corre en el lugar, ¿no? Fíjate que no tenga arma en la mano.
Va a tener una espada, ¿o no? A ver. Ahí corre hacia atrás. No, hacia atrás no, debe correr hacia adelante. Bueno. Busca una que sea hacia No, adelante. sí. Esa tiene una pistola. ¿Está bien? Puede tener una espada, no sé, ¿no? Pues como este me parece bien. Ahí está, mira. Dale. Bueno, ahora lo que En el pongo, lugar. el lugar es verdad. A ver. Abajo. Pará, no toque nada. Ah, eso, saca la flechita esa. Esa que está ahí. Se acuestó Sí, eso es. Ahí en su en su lugar. lugar. Y ahí Ahí. descargala. Descargar. La tenés que cortar y pegar en la carpeta que va. Descargas. No, 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 no. Está haciendo mal. Volvé a donde está la página. Ver. En La el página. mismo. Ahí mostrar en carpeta. Ah, es verdad. Era mostrar en carpeta Ahí te lo y muestra. ahora sí. Cortarlo. A ver. ¿Qué era? Cortar. ¿Cortar? Sí. ¿Era cortar o copiar? Cortar. ¿Cortar? Y ahora, a ver. Se va a la otra carpeta. No, Escritorio. acá está pues abierta. Descargas. Acá está abierta, mira, Ignacio. No sé si la ves. Ah, es verdad. Y ahí la pegás. Y ahora acá se pega. Y ponele nombre. No, ahí Hacerle clic y después clic otra vez. Ahí y otra vez. No, no, no clic derecho. Ahí. izquierdo. Correr. Bajar todas las animaciones y no te olvides que sean en el lugar si te da la opción. Y ahora, Baja más animaciones. a ver, Mitchamo, a ver, más o menos era así, ¿no? Entes, ay, ¿cómo se ponía eso? A ver, yo te pongo. Capaz que sale así. Ah, era pan. ¿Eso? Bueno, ahora debo buscar. Bueno, descarga todas las animaciones en el gimnasio y me avisa cuando termine. Deja de compartir la pantalla en red. Okay. Dejar. Joaquín, ¿vos cómo estás? A ver, Bien. muéstrame. Mostrame un Profe, ratito la ahora te voy pantalla. a mostrar, la tengo que buscar. Ah. ¿Qué pasa, Emiliano? ¿Cómo se hacían para poner los fondos? Al último ponemos. ¿Ya terminaste todo? A ver, Joaquín, mostrame un ratito. Ya estoy buscando. No hice ninguna modificación que no quería hacer quilombo. Sea desarmar todo esto. Ah, ¿qué modificación? Sí, tocar esto. ¿No hiciste nada? No.
Va, pero ¿qué más le falta a tu trabajo? Nada más. Nada más. A ver, entonces vamos a renderizarlo. Bueno, Sí. ya te enseño cómo se hace. ¿No le va a poner música, nada? No, ya está. Bueno. Mira, ahora hay que ir al I/O. Y acá, fíjate, en este segundo, en esta segunda propiedad, viste, de la que dice acá, fíjate, propiedades de procesamiento, viste que dice. Sí. Bueno, ahí el motor es EV, viste. Esto ya es para renderizar la escena. Y ahora vamos a ver cómo se ve en Eevee. Para eso usamos este cuarto sombreado, ¿no es cierto? Sí. Ahí tenés una sombra. ¿Qué más tenés? ¿Esa sombra se tiene que ver o no? No, ¿No? no hace falta estar así. Vamos a sacarla entonces. No hace falta. Ah, la dejamos. Sí, déjala. Bueno, ¿tu avión está bien así? Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿No le va a hacer sombreado suave, nada? No, nada. Nada, bueno. Entonces ahí ya estamos listos para renderizar. Así es como se va a ver. Vamos a esconder las herramientas. Y ahora, ¿tiene cámara? Sí. Oclusión ambiental, a ver si queda bien. Vamos a ver si queda bien. Sí, les pongamos. El resplandor, le ponemos resplandor. ¿Viste lo que es el resplandor o no? No. Es así como una luz. Eso es el resplandor. ¿Eso le ponemos? Sí. Esto es una. ¿Eso sí le ponemos? ¿El resplandor? Sí. A ver, vamos a ponerle a punto. Uy. Yo. Ahí está bien. Sí. ¿Qué más? Y nada más. Nada más. Tenés nada más. Bueno, acá, viste la tercera propiedad de salida, dice, ¿no? ¿Cómo va a ser la salida? 1920 por 1080. Esa es fíjate el video, cómo se estira y todo eso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, es la resolución de video en píxeles. Ahí podemos ponerle la mitad, puede ser el 50%, ¿no es cierto? La mitad de resolución de eso. Y se va a ver, fíjate, acá cuando podemos procesar fotograma, se ve así más chiquito, ¿viste? ¿Aquí? Sí, estoy viendo. Y si pongo a menos porcentaje, fíjate cómo se ve. Chiquitito, ¿no? Bueno, acá cuánto le ponemos, un 50%, 70. Sí. 70 para que se vea bien. A ver. Ahí se ve bastante grande, ¿no? ¿Te parece bien ahí? Sí, ahí sí. Bueno, y ahora vamos a poner acá en la salida. Ahora sí vamos a la salida. Esto no lo tocamos. La salida, ¿a dónde va a salir esto? Vamos a buscar una carpetita. Vos tenías una carpeta avioncito ahí, ¿no? Acá. Vamos a hacer una que se llame render. Bueno, abrimos esa carpeta de render y ponemos aceptar. Ahora la salida es esa. ¿Te fijaste? Sí. Ahí, render. El formato es de video, ¿no es cierto? Sí. PNG es de foto, o sea que vamos a poner de video. Acá dice de video.
Ahí está, ¿no? La codificación, sí. Acá en la codificación tenés que fijarte el audio. Ahí está en formato Matroska, el contenedor. Vamos a cambiarlo a MP4. Bueno. ¿Dónde dice MP4? MPG4. Fíjate si vos lo podés poner. A ver, pará. Ahí donde dice Matroska, cambiarlo a MP4. Joaquín, cambiarlo vos a MP4. Este es. Ahí está. Ahora anda más abajo hasta que encontres el audio. Más abajo de las propiedades. Ahí se audio. Más abajo. Ya no me deja más. ¿Con la ruedita del mouse no te deja? Sí me deja, pero ya me pone en el final. Así, seguí. Ahí dice audio, sin audio dice. Ponele AAC. El audio tiene que ser AAC. No, a ver, déjame manejarme un cachito. Ahí, donde dice sin audio, ponele audio. AAC. Ese es el código. Eso es todo. ¿Viste el rápido? Bueno, ahora guarda, procesalo. Ya está todo. Sí, eso. Te vas arriba donde dice procesar. Procesar animación. Listo. Ahora déjalo ahí que trabaje porque esto va a tardar. Te va a consumir recursos de la computadora. Bueno, déjalo sí. Que trabaje hasta el final y cuando termine me avisas. Bueno, si querés sí. Ya deja de compartir. Tené cuidado ahí de no tocar nada porque eso consume mucho la computadora. Bueno. A ver, Emiliano, le pongamos el fondo a tu trabajo. Ok, profe, ya comparto. Ah, y ya le estás poniendo el otro personaje. ¿Qué? Ahí se ve el otro personaje, está quedando lindo. Sí, acá puse otro bailando, profe. Bien. ¿Cómo se hacía para poner el fondo? Andate al layout. ¿Listo? Sí. A ver que no veo nada. Para. Bueno, ahora para ver el fondo, tenés que ir a acá. Para allá te aprieto yo. Ahí. ¿Viste? Sí. ¿El color? ¿Qué color está? Está gris. Para... Sí. Mira, si yo lo cambio, ahora le vamos a poner... Ahí, ¿no? Pero fíjate que no se ve nada. Sí. Bueno, no se ve nada. Para que se vea, tenés que ir acá arriba. Ahí, ¿viste? Donde dice sombreado de la vista. Vamos a ver si se ve. Déjame probar. No apreté nada, no, Emilia, ¿no? ¿Qué?
No apretes nada. Ya te lo guardo así un ratito. No te puedo escuchar, profe, perdón. Pense el auricular. Creo que está mal. Sí. Que acá no te está trabajando en la compu, no te está trabajando el fondo. O sea que no me está tomando el fondo. Versión de Blender 3.1. A ver, para un cachito. Yo tuve que reiniciar todo, profe, porque me añadí 700 GB de espacio a la compu. No, creo que son los drivers de la máquina. A ver, para un cachito. NVIDIA. Espera. Está como lento. Sí, está lento. A ver qué dice ahí. Sistema. No. Ah, no, no se lo banco. ¿Es la computadora, Emiliano? ¿Es la computadora? Sí, los drivers no son compatibles. Entonces no puedo poner fondo. Sí podés, pero mirá, fíjate cómo se hace. A ver qué fondo le puedo poner. Vamos a buscar un fondo. A ver, busca en Poly Heaven, se llama la página. ¿Cómo? Poly Heaven. Busca polyheaven.com. ¿Así? No, poly con Y. En vez de I, Y. A ver, yo te lo escribo a ver si puedo. Y cambia la... Ya te pongo yo. Después de la Y va la H. Escribe. ¿Qué, profe? A ver, déjalo ahí. Profe. Y busca ahí en HDRI la que te guste y me avisa. ¿Qué pasó, Ignacio? No sé qué toqué. ¿Por qué? Estaba descargando las animaciones y creo que sin querer borré. No sé. Y ahora no sé cómo poner todo de nuevo. A ver, ya me fijo. Así no me acuerdo cuál carpeta era o qué debía hacer. A ver, Emiliano, deja de compartir un cachito. Busca una que te guste y ya me decís. Bueno, Emiliano, bueno. Ya la descargamos. A ver, Ignacio, mostrame tu escritorio. Ahí están, pues. Dice Standing. Descargate dos veces a que es Standing Melee Attack. A ver. No sé. No la ve. A ver, deja un ratito. Ahí era cortar. Te va a la carpeta del Blender. ¿Dónde tenés la carpeta? Ya la cerraste. Ahí estaba. Mirá, acá está para que no te pierdas. Es esta.
¿La ves? La abrís y está en Mixamo. Ahí está todo. Ahí debía entrar en Mixamo. Profe, ahí ya terminó. ¿Ya terminó? El video. A ver, dejé de compartir contigo un ratito. Bye, Ignacio. Ah, ahora podría hacerle la animación. Chao. Muchas gracias, profe. Nada, seguí descargando animaciones. Ya encontré la imagen, profe. El fondo. Bueno. Déjame ver este... Profe, tardó mucho. ¿Tardó mucho? Sí. No, no, ya tardó, no tardó mucho. Un renderizado a veces tarda... ¿Por qué tarda? Un día o dos días. Más bien es rápido lo que a vos te cargó. ¿Por qué tarda eso? Unos minutos. ¿Cómo? ¿Por qué tarda unos minutos? Porque está renderizando, está procesando luces, sombras, texturas, todo. Toda y ya terminó. ¿Y qué hago? Nada, para un cachito. Vamos a verla. Vamos a ver el video. Acá donde dice vista. A ver si está. Ah, no, este es el render, ¿no? Este lo cerramos, el render. Y acá vamos a procesar. Ver animación procesada. ¿Lo ves? Sí. Y ahí vemos la animación. A ver. ¿Está bien o quedó mal? Quedó bien. Quedó bien. Falta de color. Ah, está en blanco y negro. Mirá, acá tocaste un botoncito capaz sin querer. RBA, ahí era. Acá se puso en blanco y negro. Ahí es la opción. ¿Y cómo se lo manda? No sé, pero bueno. Hay que volver a renderizarlo, pero bueno, si querés guardar la animación anterior o la querés descartar. Vamos a la carpeta. Render. Acá está tu animación. Le vamos a poner animación, avión, blanco y negro. Bueno, para que no sí. Se vuelva a sobreescribir. Y ya ahora está. Tenés que borrar, poner este RBA, que significa. Y voy a procesar animación y espero. RBA significa rojo, verde y azul. Son los colores sí. Principales. Entonces, por eso no se vio. Ahora hay que volver a procesar la animación con esa opción activada. Avísame cuando termine. Bueno. A ver, Emiliano, mostrame. Ahí voy, profe. ¿Este está bien, profe? Sí. A ver, déjame ver. Que pone ahí donde dice descargar, pero no en 4K. Sí. O sí, si querés. No, no lo descargué en 4K porque no se va a bajar. En 2 pone. ¿Cuánto? 2K pone. ¿2K? Bueno. Sí. ¿Qué pasó? Error. Cerrar eso. Volví atrás. Bueno, volví a poner. En HDRI. Bueno, busca de nuevo la que te gustó. 2K, descargar. Acá se descarga, ahí está. Ahora abrí la carpeta. La carpeta. Ahí dice abrir archivo. Así es. Acá. Bueno, poner el nombre fondo. ¿Cómo, profe? Fondo. Fondo. Enter. Cortala y anda a llevarla a Blender, a la carpeta de Blender. ¿Ya está? Bueno, ahí, ¿dónde está? ¿Qué? ¿Dónde lo tenés? A ver, Emiliano, espera un cachito. Yo veo que vos movés mucho el mouse y haces muchas cosas, pero en realidad no estás haciendo nada. Fíjate bien. Mira. Ahí está.
Esto es con paciencia y tiene que hacer las cosas bien para trabajar. No puede tocar cualquier cosa. Mira, yo te enseño. Déjame que te. Mira, esto es así de fácil. Lo seleccionas, lo cortas. Es más rápido que haga las cosas bien a que hagas todo un lío, ¿no es cierto? Te va a Mixamo. Acá, perdona, a la escena de Blender. Y donde dice texturas, ahí lo pegas. Eso es todo lo que hay que hacer. Sí. No hay que mover todo el mouse y todo el lío que hiciste. Mira, vamos a Blender, ponemos acá color de fondo, imagen de entorno, abrimos la imagen de entorno, te vas a la carpeta texturas, fondo y la abrís. ¿Viste? Sí. Bueno. No se puso. Obvio que no se va a poner, porque no estamos en el sombreador este de acá. Sí. Si lo llegamos a poner, tu computadora no se lo banca, ¿viste? Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es agregar una cámara. ¿No tenés cámara acá en tu escena, no? No. Vamos a agregar una cámara. Vamos ahí. Y acá vamos a presionar Control Alt 0 para que se vea desde ahí. Ahí está. Y ahora vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver aquí al 50%. Y vamos a agregar un sol para que haya luz. Vamos a poner arriba. Y lo vamos a girar un poquito. Con más cantidad de intensidad, le pongamos 3. Color amarillento. Apenito. Bueno, ahí vemos la vista de la cámara. Renderizamos acá donde dice procesar. Fotograma. Vemos a ver qué se renderiza. Acá abajo, viste que está procesando, dice render. ¿Viste cómo queda? ¿Emiliano? Sí. Bueno, le falta luz, ¿no? Sí, hay mucha sombra. Hay mucha sombra. Vamos a poner que, a ver. ¿La intensidad es? No, no, el sol capaz que tiene mucha luz. Pongamos uno, a ver. Y vamos a ponerle 3 nomás al sol como estaba. Y acá vamos a agregar otro sol, pero que venga de otro lado. Así. Ahí. Ahí. Y le vamos a poner un color de cielo y sin sombra. Vamos a poner 2, a ver cómo, 1. A ver cómo va. Ahí se ve mejor, ¿no? Ahí se ve mucho mejor. Bueno. No hay tanta sombra como antes. Está muy celeste nada más. Vamos a poner menos celeste. Blanco le pongo. Y a tu arbolito le puedes poner sombreado suave. Clic derecho, sombreado suave. ¿Entendés? Sí. Ahora vamos a poner todos los arbolitos sombreado suave. Ahí se ve mejor, ¿no? Ahí está mucho mejor.
el autito, clic derecho, sombreado suave. Ahora la cámara, ¿dónde está la cámara? La acercamos un poquito porque se ve el final del piso. Con F12 es para renderizar. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí se ve mucho mejor que antes. Vamos a ponerle oclusión ambiental. Acá. Aquí. Oclusión ambiental. Ponemos distancia 10. 2. Resplandor. Y a ver cómo se ve ahí. Tiene fuerte el resplandor y parece que no se lo banca. Sí. Vamos a sacar el resplandor. Profe, terminé de descargar la animación, ahora que... Bueno, Ignacio, ya te ayudo. ¿Ah? Ya te ayudo. Ah, ok. Y parece todo nevado. Parece que hubiera nevado. Le vamos a sacar eso. Sí, es la única manera, Emiliano, así, sin efectos. Ahí, bueno. Ahí, ahí está de 10. Bueno. Vamos a guardar este archivo. Y me lo vas a mandar por... bueno, termina el tema de las animaciones y todo eso. Avísame. Bueno, profe. Y me lo manda a ver dónde está. Acá. Vamos a comprimirlo así. ¿Tenés abierto WhatsApp web? No, no lo tengo. Abrilo acá un cachito. Y por ahí pásame el archivo. Uy. Ay. Ahí pásamelo al... Ah, ¿sabes? Pasa el archivo, ¿no? Sí. Bueno, pasarlo al grupo. A este archivo, a ese que acabo de comprimir. Bueno, sí, yo todavía tengo que terminar las animaciones un poco. Sí, ¿sabes comprimir? Como hice recién. Sí. Bueno, comprimilo a este. Clic derecho, añadir escena final Emiliano.rar. Ahí, bueno, sí. Cuando lo termine. Antes de comprimirlo, no te olvides poner acá archivo, guardar. ¿Bueno? Sí. Bueno, seguí y ya... Salí de la cámara con esto. Bueno. Sí, con tu animación. Bueno. A ver, Ignacio. Ignacio. ¿Ah? A ver. ¿Qué pasa? Mostrame, pues. ¿Qué cosa? ¿La animación es? Claro. Bueno, yo descargo una otra vez sin querer. Así, porque no encontraba la otra. ¿Cómo, cómo? Pero bueno, así pongo, comparto pantalla. A ver, déjame ver si el de Joaquín. Joaquín, ¿vos ya, tú ya terminó o no? Sí, ya terminó. Ya se cargó. Te lo mando por WhatsApp web. Sí, sería del grupo.
Bueno, mándalo por el grupo al video. Ponele el nombre. A ver, Ignacio. Mostrame un cachito. Okay, acá está todo lo que descargué. Bien. Ignora este que este descargué sin querer. Bueno, bórralo. ¿Se puede borrar? Sí, clic derecho, borrar. Ahora clic derecho. Eliminar. No solo el clic derecho. Clic derecho. Eliminar. Eliminar. Ahí está. Ahora sí. ¿Ahora qué hago? Para déjame ver que ahí mandó aquí en su trabajo. Espectacular. ¿Qué? Muy. No, estaba viendo en el grupo Ah, no. el trabajo de Joaquín. Muy bueno, te salió Joaquín. Sí, en la semana muchas veces estoy practicando. A ver, ya lo descargo. Ahí está. Sí, está muy lindo. Si te animas a hacer más cosas hasta el lunes que viene. Sí, hago más cosas también. Claro, mándamela, así la mostramos el lunes, si te parece. Sí, también tengo que tener tiempo. Sí, pero lo que vas haciendo está muy bueno. Ese del ovni me gustaba. Profe. Ese te quedó muy lindo, el del avión. Muy bueno. A ver, Ignacio. ¿Qué pasa, profe? Vamos con lo tuyo. Okay. Aléndez. Bueno, ¿y qué va a hacer tu personaje entonces? Pues primero se va a quedar quieto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos poner? Para no apretar nada. No, no mueva el mouse. Espera. No, bueno, este personaje lo borramos. Vamos a guardar esto. Animación. Y ahora. Acá esto se llama ANI. Y archivo importar. ¿Estás viendo, no, Ignacio? Ajá. Archivo importar FBX. ¿Cuál es la primera animación Mixamo. que descargaste? Quieto. La abrimos y ahí te quedó. ¿No? Ahí veamos la animación. Acá le vamos a poner nombre. Quieto. Quieto. Ahí Ah, está, esa ¿viste? parte yo me acuerdo más o menos. Bueno, ahí la congelamos. Vamos a traer, este es el esqueleto, ¿no? El esqueleto. Esqueleto. Bueno, esqueleto que se llama, bueno. Ajá, es un Ese es el esqueleto. original. Y este es tu personaje original, ¿cómo se va a llamar? Personaje original. Original. Ahí Okay. está. Y ahora vamos a la otra animación. Archivo. Este lo escondemos, bueno, un ratito. Escondemos el personaje, ¿no? A ver. Espera, que no puedo mover. No sé, ¿vos estás moviendo el mouse? No. Ah, ahí está.
Bueno, ahí fíjate, está tu esqueleto y tu personaje, ¿no? Lo escondemos un ratito. Personaje original y esqueleto se llama, ¿no? Los dos. Vamos a traer, importar, FBX. ¿Cuál es la FX, segunda a animación? ver, correr. Lo importamos. Y acá, esto ya lo podemos borrar, ese que trajimos, lo El esqueleto. borramos. Y este también lo borramos. Este lo dos borramos. ¿No? Volvemos a mostrar el esqueleto original. Y a ese le... Ah, faltó una cosa. Control Z. Antes de borrar el otro esqueleto que trajimos, hay que ponerle nombre a la animación. ¿Cómo se llama esta? Corre. Correr. Ahora sí borramos este personaje que trajimos y el esqueleto. Ya quedó grabado el anterior, ¿no? Vamos a traer de nuevo otra animación. FBX. Importa FBX y ahora el primero y después ¿Ese? el horizontal que dice. Bueno, importamos. Le Importar. cambiamos el nombre. Ataque. Sí, Ataque ataque 1. vertical, pongamos. Vertical. No lo Porque después guardamos, el otro ¿no? es horizontal. Escuchá, Ignacio, este no lo guardamos para este esqueleto porque no lo necesitamos. Ahora borramos estos dos que trajimos. Cuando le cambias el nombre, ahí recién lo borras. Traemos el otro. Ahora Importar traemos uno nuevo FBX. y Este. traemos Eso. el abajo. Lo Lo importamos. ¿Qué importamos. hacemos ahora? A ver, lo que se hace ahora es Cambiamos el ponerle nombre. el nombre. Cambiar. Ataque. Espera, primero. Y este era el horizontal. ¿Cómo se escribe horizontal? Así, con Z. O Z. Horizontal. A ver, para allá te lo escribo yo. Deja. Para, no apreté el botón de grabar. Escucha, para un ratito. O Está, horizontal. profe, ya mandé. ¿Listo? Ahí. Y ahora borramos el esqueleto y el personaje. Borrar. Profe, es de la última clase, ¿no? Sí. Yo pensaba que ya dimos la última clase. Tuvimos que poner una más porque no terminaron nada. Verdad, no aprendimos nada. No terminaron. No aprendieron porque no quisieron. No estudiaron nada. Es Bueno. que yo siempre tenía la semana ocupada. Bueno, no importa. Ya habrá tiempo para practicar, ¿no es cierto? Mirá, Ignacio, tenés que borrar el personaje y el esqueleto. Bórralo. ¿Y cómo se borraba? Bueno, ya te lo borro yo ahora. Ah, no, no, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Era, a ver. Deja, porque si no vamos a tardar mucho. Primero Clic se derecho. borra. Clic derecho, mira, fíjate, borrar. Selecciona Ah, este, el clic clic derecho, derecho, borrar. así era. Se nota que no practicaste nada, ¿no? Es que no me acordaba. Bueno, ahora tenemos este esqueleto, lo volvemos a hacer aparecer, ¿viste? Y agregamos las animaciones para este esqueleto. Acá está la plantilla de tiempo, Ahí. el editor de acciones. Y acá le ponemos, quieto, ya está, ahora corre, ahora ataque vertical, ahora ataque horizontal, y eso es todo. Ahora primero, entonces está quieto, y te lo movemos para acá.
este ataque, lo movemos para acá. Y ya entendí cómo, y este lo ponemos atrás del todo. Y ese ahí. Bueno, ahora mira cómo hace. Está quieto, corre, hace eso y después hace eso. ¿Viste? ¡Ah! Ya entendí. Se queda quieto, corre, pega y pega otra vez. Ahora le vamos a agregar una espada, ¿bueno? Uh-huh. Con el Ayo. Vos fíjate cómo la espada va a ir acá. Entonces agregamos una malla, que puede ser un cubo. ¿El cubo? Y vamos a editarlo. A ¿por qué parece que ahora el personaje creció? Parece. Sí, parece que creció. Vamos a hacer una espada. Bueno, ¿ahí te gusta o...? Está bien, está buena. Se pone así. ¿Ahí? Sí, ahí está bien. Me imagino una cosa sencillita, Dios mío. Bueno, ahí. Y el origen tiene que estar ahí. Y ahora hay que hacer aparecer el personaje. Ajá. Vamos a poner la espada en la mano. Sí, ahí se ve mejor. ¿Ahí está bien? Sí, ahí me quedo re bien. Ahí está re bueno. Super espada. A ver. Y esta vez voy a recordar algo. Esta vez lo voy a guardar. ¿Te gusta ahí? Ajá. Quedó ¿sí? Perfecto. Pega. Y pego otra vez. ¡Ah! Y ahora lo voy a recordar algo. Este lo voy a guardar. Sí, guardarlo. Uh-huh. Vamos a ponerle fondo y todo eso, ¿crees? Ajá, y también los colores. Sí. A ver, vamos acá. Fondo. El fondo acá. Imagen de entorno.
¿Ya sabes qué imagen? A ver, bajemos acá. Pues más o menos con una imagen. Busquemos un HDRI. Mira, vos tenés un bloqueador que te da publicidad, lo voy a sacar, bueno. Te voy a poner otro. Este bloqueador es pesado y feo. Te voy a poner el bloque. De estos que será. La base. Ahí está. Ahora sí podemos seguir. Ahí te va a mostrar. A ver, pongamos exterior. ¿Tu personaje dónde está? En el exterior. Ah, bueno. No se ve nada. Porque más o menos va a luchar con otros. Ah, bueno. Che, pero no se ven las imágenes. ¿Qué será? Es lo raro. No tiene otro navegador, ¿no? No, Opera. No, y este es Internet Explorer, malísimo. Bueno, busquemos, a ver, HDRI, así no. A ver acá, ¿cuál te gusta? ¿Este puede ser? ¿O? Sí, ¿no? ¿El primero? Sí, por ejemplo, ese. Abrir imagen. Uy, ahí está chiquita. Pongamos acá herramientas, tamaño. A ver, busquemos una que esté buena. Esta será gratis. Bueno, te paso una al grupo. Bueno. Ignacio, deja de compartir un ratito y busquemos una acá y te la paso. Dejo de compartir. Sí, ya terminamos, Emiliano, un ratito. Ahí yo voy a poner la página. ¿Se ve, no, Ignacio? Y vos decime cuál te gusta más y la descargamos. Tenés esto, un bosque seco, tenés granjas, tenés así lugares, bosque, esto adentro de un estudio, tenés acá como una placita. ¿Cuál te gusta? Mira, fíjate, esa está buena, ¿no? Sí, ese estará bueno. Ese. Te lo paso en 2K, en 4K, a ver si se banca tomate. Y descargamos. A esa se descarga.
22, 23. Bueno, vamos, ahí te lo paso. Se está subiendo. Ahora sí, compartime tu pantalla. ¿Ahora comparto pantalla? Sí, sí. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Bien. Pantalla, compartir. Acá está. Ahí está. ¿No tenés el WhatsApp abierto, no? Sí, acá está. Lo de Mixamo, WhatsApp. Ahí está. Vamos a ver ahí el curso. Y acá está. Déjame que te cargue. Ya se va a descargar. Profe, ¿sí? ¿A qué hora termina la clase? Ya termina. ¿Vos terminaste ya las animaciones, no? Sí, yo lo mandé. Ah, bueno. Si querés, en la semana ya lo revisamos y el lunes lo presentamos. ¿Te parece? Bueno. Chicos, el lunes le dan el certificado, así que entren a ver, bueno. ¿Hay que ir presencial? No, creo que no. Ya hay que hablar con la con Cecilia. Hay que preguntarle. Profe, ¿dejo de compartir? No, no. Espera que terminemos con lo tuyo. Emiliano, vos si querés ya te puedes retirar. Bueno, chao, profe. Chao, nos vemos, que andes lindo. Ahí está el archivo, ¿no? Vamos a verlo. Uh-huh. Ya terminamos con vos, Ignacio. Falta, pasa que no habías hecho nada. A ver dónde se descargó. ¿Dónde estará? ¿Vos lo ves por ahí? Para, vamos a cerrar esto. Ahí está, ya lo encontré. Cortamos. Vamos acá. Pegamos. Ahí está, ¿no? ¿Qué? Ahí está, digo. Bueno, ahora vamos a Blender. Viste, ahí se llama Gothic, el entorno. Vamos acá. Y vemos que no hay nada. Vamos a abrir esa imagen. Se queda así. ¿Viste? Uh-huh. Hay que ponerle piso. Color del piso, ¿qué color puede ser? Pues el color del piso, verde. Verdoso. Y sacamos
Listo, ¿no? Bueno, ahora mira, al esqueleto yo lo voy a desactivar acá, en ese tipito que corre. Vos después activarlo, ¿no? Yo le voy a poner acá en reposo, lo voy a poner en reposo. Vos pintalo. Y ahora lo pinto, ¿no? Sí, para que... ¿Y qué más le falta a esto? Bueno, acá tenés los colores, vos pintalo, y cuando lo pinté, me mandó un mensaje por WhatsApp, bueno. Espera. Ahora vos pinta, hace todo. Cuando termine, me manda un mensajito de WhatsApp y ya lo terminamos en esta semana, ¿bueno? Ok. Bueno, Ignacio, nos vemos. Ok, chao. Dejo en pulso. Chao, profe. Chao, nos vemos.